¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos en este jueves 31 de octubre, el último día de octubre, así es, lo vamos despidiendo con las informaciones, noticias, como siempre, diferentes datos de nuestra localidad principalmente, pero en esta recorrida del Valle de Calamuchita, por supuesto, a través de la noticia de los acontecimientos. En estos días veníamos informando sobre el corte de energía, en realidad varios, que están relacionados directamente con las tareas de mantenimiento que lleva adelante el área de redes eléctricas de la cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Así que respecto del detalle de las tareas llevadas adelante, estuvimos conversando con Federico Zárate. Bueno, como se había programado el día de hoy, teníamos dos pequeñas interrupciones, 5 minutos, y un sector que iba a quedar fuera de servicio durante 2 horas, de 8 a 10 de la mañana. Ahí estuvimos haciendo unas reparaciones en lo que era un puente y un cableado de media tensión de la línea de 13,2, y bueno, se hizo un poco de poda y quedó ya instalado y operativo un reconector que es un equipo de maniobra y protección que quedó instalado en lo que es la parte de la esquina Bertone y la calle San Martín, para que se puedan ubicar ahí arriba en el poste. Es un equipo que nos sirve para maniobrar, para anillar, para hacer distintas tareas, digamos, además que tiene para programarle protección, un equipo electrónico de última generación, digamos, en protección de líneas eléctricas. Así que bueno, contentos porque ya sumamos un equipo más que nos va a ayudar en todo lo que es maniobra, protección, lo que es todo lo que es para, digamos, hacer anillos, a cambiar de alimentación y sentido de alimentación, digamos, de los alimentadores, sin necesidad de hacer interrupciones, digamos. Los que son seccionamientos a cuchilla, sí o sí hay que hacer un cero tensión para operarlas. Estos equipos pueden operar con la línea en servicio y sin que se produzca, con todas las medidas de seguridad, sin que se produzca ningún desperfecto. Y bueno, no necesitamos hacer ningún tipo de interrupción ni corte. También se aprovechó el corte para realizar otras tareas sobre la línea. Sí, como habíamos comentado, lo que era una reparación de un puente, de un cable de media tensión que ya tenía un cierto desperfecto, le había caído una descarga atmosférica y había dañado parte del filamento del cable, así que bueno, había que sí o sí reemplazarlo. Y bueno, lo que fue un poco de poda y mejorar un poco el control de los aisladores, líneas, lo que es todas las ataduras, lo que es la parte que compone ese tramo de la línea de media tensión, controlar un poquito donde podemos llegar a tener una duda y bueno, y hacer todas las reparaciones y ya ir preparando todo para dejarlo en servicio, que quede que en servicio y no tengamos ninguna interrupción por alguna falla. Ayer por la noche el Consejo Deliberante de Villa General Belgrano sesionó, fueron varios los temas, entre ellos la cesión del terreno en el sector de la costanera, por otro lado la aprobación de la nueva tarifaria de remises en el orden del 25%. El día 30 se hizo, como siempre, los miércoles, en la sesión ordinaria, se trataron diversos temas. El último, el tema 4, un tema de estilo, fue la aprobación del acta de la sesión anterior. Los tres temas. Tema 1, ratificación de un convenio por cesión parcial de un lote que obedecía a la ampliación y construcción de la calle Capún, que va entre Ojo de Agua y Selva Negra. Cuando se hizo la calle, había dos frentistas que se dieron terrenos, que fue en Maliole de un lado y Negdan del otro lado. ¿No es cierto? Pegado a Ojo de Agua estaba el terreno de Negdan, Renata Negdan. Bueno, ella hizo una cesión del terreno, que ya se conversó en ese momento, se hicieron todos los trámites, y se firmó un convenio. Como es usual en Villa General Belgrano en este tipo de obras, la compensación que se le da al vecino que generosamente cede esos terrenos, es generalmente tributaria. En este caso ocurrió así: ella cedía el terreno para la ampliación, para la construcción de la calle, y como contrapartida la municipalidad la exime de tributos que afectan justamente al lote que se ha reducido en su tamaño por la cesión. ¿Qué ocurre? ¿Cuál era el objetivo que teníamos con esto? Que se pudiera respetar la ribera del arroyo. Como ustedes saben, hoy lo ven, hay una parte importante de ribera del arroyo que está incluso parquizada y donde van todos los días, uno ve mucha gente, afortunadamente, porque disfrutamos de eso, y la calle ha permitido que siga existiendo esa ribera, que no se avance sobre eso. Para ello necesitábamos ir más hacia el centro, por eso se dieron esos terrenos.
Ese tema fue aprobado con 6 votos a favor y una abstención de la oposición, ¿no es cierto? Con lo cual quedó saldado el tema. El tema 2 fue la recomposición de la tarifa de remise. En esto nosotros hicimos lo que es un criterio que ya figura reglamentado por la municipalidad, que el Consejo decide en base a un informe técnico que le pasa el Departamento Ejecutivo. Ese informe técnico se basa específicamente en los índices. El índice de incremento de costos de transporte para la región donde está ubicada la provincia de Córdoba y obviamente nosotros. Entonces, aquí se aprobó un 25%, con lo cual quedamos prácticamente cubriendo el incremento de costos que tenía en el último año. Nosotros tomamos septiembre 2024, que son los últimos índices disponibles, porque el de octubre está a mediados de septiembre, y ahí nos dio este monto. Con ello, va a quedar de esta manera las tarifas. La bajada de bandera diurna, 1.726, la ficha cada 100 metros diurna, 114 pesos, la bajada nocturna, 2.314, y la ficha nocturna, 143. Y lo que se llama hora de espera es 8.728 pesos, en el caso que nos transporte un vehículo a un lugar y nos espere el regreso. ¿No es cierto? Bueno, con esto, como digo, se cumplió con los índices de coste, de incremento de costos. ¿Cuál es el objetivo? Poder mantener un buen servicio de transporte público de automóviles. Obviamente, nosotros somos conscientes que estos aumentos al usuario le pegan y le pegan fuerte en el bolsillo, pero lamentablemente no depende de la municipalidad, porque nosotros no manejamos el precio del combustible, el precio de la mecánica, ¿no es cierto? Todo lo que configura, obviamente, las retribuciones salariales, impuestos, etcétera, etcétera, que configura el costo que lleva por delante un vehículo para poder funcionar. El tema 3 fueron 2 cartas de vecinos. En ambas, como no estaban todos los elementos de parte de los peticionantes no le daban al Consejo todos los elementos para que pudiera disponer. Uno era sobre la aprobación de una construcción en el faldeo de la sierra, que al faltar esos elementos decidimos pasarlo para futuras sesiones y que nos informara más acabadamente el peticionante. Y el segundo era para un caso de alquiler temporario donde también existía un obstáculo porque se trataba de un terreno de un condominio y no aparecía claro si ambos condóminos compartían el pedido y qué significaba ese pedido. O sea, era falta de datos para resolver. Estos fueron los temas que se trataron el día de ayer en el Consejo. Posteriormente va a haber una reunión con los remiseros para justamente avanzar en esto que es lo que nosotros llamamos mejoramiento del servicio. Nosotros pretendemos que si no queremos que existan servicios alternativos que no están aprobados legalmente, que no tienen los debidos controles, tiene que haber también un esfuerzo, no solo de la municipalidad, sino también de los prestadores del servicio. La municipalidad exige que el prestador cumpla, pero si contamos con el apoyo del prestador y el prestador da el mejor servicio posible, vamos a tener un arma eficaz para defenderlos de la prestación clandestina. Si no, eso lo saben todos los argentinos y estamos escondiendo la realidad detrás de un velo de legalidad que no existe. En todas las ciudades de la Argentina hay servicio clandestino de transporte y fundamentalmente esto obedece a 2 cuestiones, precio y calidad, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a sostener el precio de los remiseros, pero démosle al usuario la mejor calidad posible. Ese es el objetivo que ha planteado el intendente y que comparte plenamente el Consejo. De esta manera entonces repasamos cuáles son los valores, cómo ha quedado esta nueva tarifa de remises.
La bajada de bandera diurna, 1.726 pesos. La ficha, cada 100 metros de recorrido diurno, 114 pesos. La bajada de bandera nocturna, 2.314 pesos. La ficha, cada 100 metros de recorrido nocturno, 143 pesos. Una hora de espera, 8.728 pesos. Así de esta manera, entonces, estos son los valores que justamente comienzan ya a tener vigencia a partir del 1 de noviembre. Más informaciones desde el Consejo Deliberante, porque precisamente estuvimos conversando con el edil del Partido Humanista, Alejandro Bombrún, quien ha presentado un proyecto y está relacionado con la regulación de la iluminación artificial que afecta al sector del faldeo de las sierras. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta? Bueno, creo que todos los habitantes de Villa General Belgrano hemos advertido en el faldeo de las sierras, allí sobre todo en la zona de Pozo Verde, el Cerro Mirador, un inmueble que está muy iluminado, ¿no? Que de base ornamental la iluminación se puede percibir desde cualquier punto de nuestra localidad, incluso desde otras localidades. Esto ha hecho pensar a mucha gente, y entre ellos a mi equipo, que debemos regular la contaminación lumínica, especialmente en el sector del faldeo de la sierra. Por una cuestión estética, sí, porque nuestro perfil paisajístico en Villa General Belgrano no está vinculado a iluminar las sierras. Pero también advirtiendo que hay otros ítems a tener en cuenta, como es, por ejemplo, la biodiversidad que se desarrolla allí, ¿no? En las sierras, fauna, flora, insectos, plantas, toda esa diversidad tiene hábitos mayormente nocturnos. Por eso muchas veces la fauna no la vemos, ¿no? Porque se desarrolla en la nocturnidad. Entonces, iluminar las sierras será atentar contra esa biodiversidad, con las consecuencias que ya sabemos que existen y se analizan a nivel mundial, ¿no? Con todo el cambio climático, con todas las enfermedades zoonóticas que después nos afectan. Entonces, lo estético es un punto, preservar lo mayor posible la biodiversidad, también hacia la contaminación lumínica. Desde ya el turismo, ¿no? El astroturismo, turismo de las estrellas, que se viene desarrollando ya hace muchos años en Villa General Belgrano, que tiene mucha potencia todavía por realizarse. Cualquier contaminación lumínica en ese sector va a afectar nuestro cielo por la noche. Entonces va a afectar también nuestro desarrollo turístico en este rubro. Básicamente he recogido alguna información de nivel técnico, cruzarlo con nuestras ordenanzas, porque sabemos que nuestras sierras tienen un resguardo en cuanto a la construcción, a la cota de altura máxima para construir, y poder añadirle esta exigencia, ¿no? De una regulación en la iluminación que se vaya a poner en las próximas construcciones, porque entendemos que la sierra, que es un paisaje natural, también es de propiedad privada. Es pequeñísima, digamos, la porción pública que tenemos ahí. Entonces, quien tiene una propiedad ahí va a querer hacerse su casa o va a querer explotarlo comercialmente. Y está en su derecho de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es regularlo en varios aspectos, y lo que nosotros proponemos ahora es hacerlo también en cuanto a la iluminación. Así que he preparado un proyecto que no lo he puesto, digamos, formalmente a votación de los distintos concejales del oficialismo, sino que lo ha abierto a modo de borrador, si se quiere, para que ellos puedan ir incorporando con sus técnicos, con su mirada, la posibilidad de hacer entre todos una ordenanza, e invito a los vecinos y vecinas interesadas en esta temática a que hagan sus aportes también, como esto, ¿no? Poder tener realmente controlado esa situación, que por ahí se nos puede ir de las manos, porque vemos diferentes construcciones que se están desarrollando en las sierras, y si las llegamos a iluminar vamos a perder nuestro cielo, ¿no? Para la posteridad. También he hablado, le he acercado, digamos, esta propuesta al gerente de esta casa, de la cooperativa de luz, porque
Bueno, a donde hay una construcción, donde hay una casa, donde hay un emprendimiento, hay accesos, ¿no? Esos accesos son caminos, senderos que por cuestiones de seguridad deben iluminarse. Bueno, ¿cómo va a ser la cooperativa para generar el menor impacto posible también en esos accesos que se van a abrir en las sierras, que ya sabemos que hay algunos y que vendrán otros? Entonces, bueno, involucrar a todos en esto, ¿no? La cooperativa, que es el prestador del servicio público, el Consejo Deliberante, los vecinos, para que podamos darle forma a esto y que bueno, tengamos resguardado de la contaminación lumínica en la mayor posibilidad a nuestro faldeo de las sierras. Ayer lo comentábamos específicamente que personal del DUAR, de la provincia de Córdoba, ha viajado hacia Villa Gesell para brindar esta colaboración ante este siniestro que fue con el derrumbe del hotel. Así que de esta manera también dos referentes del DUAR, Calamuchita, se encuentran trabajando allí. Estuvimos conversando con el jefe del DUAR de nuestra zona, con el oficial principal, Emiliano Delgado. Nos cuenta detalles en cuanto a esta convocatoria puntual y sobre las tareas que llevan adelante diariamente. Y como primera instancia nos solidarizamos con las familias que se encuentran allí, tal cual estabas marcando. Cierto, el personal de nuestra dirección, bomberos de la policía de la provincia de Córdoba, particularmente del DUAR, viajaron el día de ayer, hoy ya se encuentran trabajando en el terreno, conjuntamente con bomberos locales de la provincia de Buenos Aires y, bueno, otras entidades, otras instituciones que participan en esta búsqueda tan compleja. Uh-huh. ¿Quiénes son los referentes del DUAR Calamuchita que han sido designados en esta ocasión? Bueno, son dos efectivos que nos están representando, el sargento ayudante Moyano Laureano y el sargento Rodríguez Catriel. Ellos han sido designados, no al azar, sino minuciosamente, ya que ellos tienen una capacitación especial en búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas. Son altamente calificados, es por ello que están representando a nuestra institución. ¿De dónde es que provienen ellos? ¿Cuál es la procedencia? Y Rodríguez es de Santa Rosa de Calamuchita. Aparte de ser efectivo del DUAR, él es bombero voluntario de esa localidad. Sí. Y Moyano es de la localidad de Vicuña Máquina. Uh-huh. Y lo que hacías mención sobre este conocimiento, donde especialmente se solicitaba, por supuesto, en operaciones de búsqueda, en rescate de edificios siniestrados. ¿Cómo ha sido también esta capacitación? ¿Las 10 personas o los 10 efectivos cuentan con nociones sobre esto? Bueno, sí, ellos son efectivos que se han capacitado durante el transcurso de su carrera, son efectivos que tienen una vasta trayectoria, no solamente en el DUAR, sino anteriormente en Bombero Voluntario, como les decía anteriormente, de Catriel, y esta solicitud llega a través de bomberos de la provincia de Buenos Aires y de Defensa Civil de Buenos Aires. Uh-huh. Bien, y ¿cómo más o menos es el panorama? ¿Ya han llegado al lugar? ¿Con qué situación se han encontrado y cómo ha sido este trabajo mancomunado y coordinado, ¿no? Bueno, sí, yo te puedo hablar desde lo que observo a través de los medios de información. Se observa un trabajo muy coordinado entre las instituciones, el personal nuestro que nos representa. Está trabajando a partir de esta mañana, ya se encuentran en el terreno, van a trabajar durante 4 días, jornada completa, bueno, y a disposición de quien está coordinando en este momento en la búsqueda. Es una búsqueda muy compleja, no es algo sencillo. Tengo entendido que al momento se encuentran 6 personas desaparecidas. Uno siempre tiene... es rescatista y siempre tiene esperanza de encontrarla con vida, así que se trabaja con esa emoción. Uh-huh, claro. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones y varias situaciones también de nuestro país que hubo este tipo
de siniestros, ¿verdad? ¿No? ¿Cuáles son algunas de las cuestiones? Decía, por ejemplo, el tema de no tener, o sea, de estar atentos en el caso, por ejemplo, de la utilización de perros, o también de que esté totalmente en silencio como para escuchar si hay algún ruido en particular. ¿Cuáles son algunos de esos elementos? Bueno, en este caso sí se está trabajando con perros de búsqueda de personas. Se está trabajando día y noche, como te decía anteriormente, es un trabajo incansable, lleva muchísimas horas de trabajo, y se trabaja de manera minuciosa, teniendo precaución no solamente con las personas que se están intentando rescatar, sino también los mismos rescatistas, ya que estamos trabajando en un sector que se ha derrumbado. Tenemos probabilidad de que en esa zona ocurren otros derrumbes, entonces es bastante complejo, y bueno, siempre teniendo la esperanza de encontrar alguna persona con vida debajo de los escombros. Uh-huh. Tenemos en cuenta que estamos hablando de un edificio de 10 pisos de altura, donde se ha colapsado totalmente su estructura, entonces es un ambiente muy complejo. Uh-huh. Claro. Hay mucho personal también de que cuenta con este tipo de capacitación a lo largo del tiempo, y también si, como en otras de las áreas, se ha mejorado notablemente la utilización tanto en las herramientas, las vestimentas, todo que hace también al cuidado de la persona como rescatita, como tal. Bien, bien. Sí, Córdoba cuenta con una unidad bien conformada de rescatistas en estructuras colapsadas. Está a la vanguardia de estas intervenciones. Tengo entendido que también van a colaborar desde bomberos voluntarios, creo que ya estaban en viaje, que se iban a incorporar a los grupos de búsqueda, así que estamos a la vanguardia de estas intervenciones. Gracias a Dios, en lo pronto no hemos tenido en la provincia de Córdoba que lamentar este tipo de situaciones, pero bueno, estamos no solamente a disposición de nuestra provincia, sino también de nuestras provincias hermanas, que también en esta ocasión nos toca colaborar, pero en los incendios, recuerdo los incendios forestales no muy lejanos, las otras provincias han colaborado, han asistido a Córdoba, y bueno, eso demuestra la interrelación que hay entre las provincias, que es muy positiva. Uh-huh, exacto. Bueno, y hacía mención sobre los diferentes grupos también de trabajo, y algunos como tareas muy específicas y otros como que son quizás similares. En el caso de Córdoba, ¿cuáles son estas fuerzas con las que se cuenta? En el caso, por ejemplo, de los bomberos o el equipo también de TAC, propiamente el DUAR, ¿cómo se complementan, no? ¿Y cuál es en algún sentido el trabajo similar? Bueno, por suerte en la provincia de Córdoba tenemos varias instituciones que trabajan mancomunadamente. Ustedes lo podrán observar en los distintos hechos de gran magnitud. Por allí superan la capacidad de alguna institución, entonces estamos entre todas para colaborarnos, asistirnos, estamos a disposición, tenemos comunicación directa. La verdad que hay muy buena predisposición entre todas para llevar adelante cualquier tipo de intervención. Bomberos voluntarios, que te voy a decir, tienen una capacidad, una estructura, no solamente logística, sino humana, increíble. Y bueno, después las otras instituciones, tanto ETAC, que es provincial, igual que nosotros, el DUAR, estamos también para colaborar y aunar fuerzas. Bien, y como decías, en el caso, por ejemplo, de los bomberos o propiamente también del DUAR, esto de contar con los conocimientos en rescate, en derrumbes, pero también haciendo frente a un montón de otros requerimientos que se han ido incrementando. El servicio de la asistencia es notable, ¿no? El abanico de intervenciones que tienen. Bueno, el gran inconveniente que tiene Córdoba, y también lo positivo, es que el vasto, el terreno es extenso, entonces tenemos diferente tipo de intervenciones, la gama de acciones es muy amplia, tenemos desde la montaña hasta el llano,
desde la salina hasta el desierto, es muy amplio. Entonces, bueno, uno trata de prepararse en todo ese abanico de posibilidades de intervenciones que podamos llegar a tener. En el caso de Eduard, hablo de la institución que yo pertenezco, sí. Estamos distribuidos en todo el territorio provincial, ya sea desde el llano Río Cuarto hasta la montaña tras la sierra, y que nosotros también tenemos en nuestra parte del Champaquí, de las sierras altas, hasta Miramar. O sea que el terreno es muy amplio y, bueno, estamos preparados para intervenir en cualquier de esos lugares. Uh-huh, claro. En el caso del Duarte Calamuchita, puntualmente en la sede allí en Embalse, ¿hace cuánto que se encuentra trabajando allí? Y un poco el balance, la gestión, como decíamos, de un montón de situaciones que tienen que afrontar. Bueno, el Duarte Calamuchita hace 10 años que está, pero físicamente en la localidad de Embalse estamos hace un año. Esto nos da una autonomía, nos da una acción más directa, porque estamos en el lago más grande de la provincia de Córdoba, o sea que estamos sobre el lago y damos asistencia también, no solamente a lo que es el departamento Calamuchita, sino también al departamento de Tercero Arriba, o sea que la jurisdicción es bastante bastante importante y el terreno también es bastante bastante diferente. Particularmente hacemos lo que es el trabajo en el agua, en la montaña, colaboraciones también en rastreo y asistimos también a lo que es la parte policial cuando sea necesario. Claro. Claro, de hecho, el fin de semana pasado, actividades náuticas que tuvieron lugar tanto en Almafuerte como en Villa Rumipal, allí estuvieron trabajando, ¿no?, en la prevención, en la asistencia. En general, el balance, ¿cómo fue? Bueno, tuvimos un evento de una carrera de lancha, un evento que hacía muchísimos años, estaba hablando con el organizador, en el año 90 fue la última vez que se realizó. Fue un evento positivo, que fue bastante convocante, se realizó con un desempeño normal de las actividades, no tuvimos que lamentar ninguna colisión, así que, bueno, fue bastante bastante productivo también, como venimos trabajando siempre, trabajaron varias instituciones, seguridad náutica, bomberos voluntarios de la localidad Rumipal, la municipalidad, la verdad que muy bueno. Y el día, eso fue el sábado y domingo, y el día domingo tuvimos en la localidad de Almafuerte un evento de la Regata Rosa, un evento que se hace todos los años, organizado por la Fundación Amazonas en conmemoración de la Octubre Rosa. Más informaciones de servicio desde aquí de Villa General Belgrano. Próximamente se estará brindando una nueva capacitación en manipulación de alimentos. La manipulación de alimentos es el conjunto de prácticas que se realizan para garantizar la seguridad de higiene de los alimentos que se consumen. Se brindará una nueva capacitación con la aprobación del examen. Se otorga el carnet de manipulador de alimentos, un requisito para toda aquella persona que elabore, fraccione, almacene, comercialice, reparta y transporte productos alimenticios y sus materias primas dentro de Villa General Belgrano. Este curso de manipulación de alimentos tiene modalidad presencial y online y consta de 4 módulos por Zoom, una clase online obligatoria el 3 de diciembre y la evaluación final el 4 de diciembre. Las inscripciones se realizan hasta el viernes 2 de diciembre por mail a bromatología@bgb.gov.ar. Consignar nombre y apellido, foto de frente y dorso del DNI, fotocarnet 4x4, dirección y teléfono. Para mayor información, comunicarse al 351-558-5111. Recordando también que a partir del próximo mes darán inicios también estas inscripciones para aquellas familias que necesiten llevar a sus niños a las salas cuna. Del 4 al 15 de noviembre se realizarán las inscripciones para niños desde 45 días hasta 3 años con residencia en Villa General Belgrano que quieran asistir a las salas cunas. Los interesados deben acercarse a la sala más próxima a su domicilio en el horario de 8 a 13.
Y el viernes se vienen funciones de cine. Por un lado, esta convocatoria que surge de los alumnos de sexto año de el IPEA 238, Carlos María Mampay, para este viernes 1 de noviembre. Están invitando a la proyección de dos películas para este viernes 1 de noviembre, los alumnos de sexto año del IPEA 238, Carlos María Mampay. Intensamente 2, a las 15:30, y a las 17:20, Deadpool y Wolverine. Entradas anticipadas por cada película, 1.500 pesos, 2.000 pesos en puerta. Habrá servicio de buffet en la Casa del Bicentenario este viernes 1 de noviembre. Y llega también a su fin en este ciclo 2024, este cine debate impulsado por la colectividad española de Villa General Belgrano, con la última proyección que está previsto precisamente para mañana. La colectividad española de Villa General Belgrano invita a la proyección de la última película del ciclo de cine debate con Eñe de Cine Español. Se proyectará la película Las Cosas del Querer este viernes 1 de noviembre a las 20 horas en la Casa del Bicentenario. Se compartirán unas tapas. Hablando también de convocatoria e iniciativas, artistas plásticos de Villa General Belgrano, quienes conforman este grupo, Art Group BGB, están realizando esta convocatoria para una muestra colectiva. La Municipalidad de Villa General Belgrano junto a Art Group BGB invitan a artistas plásticos del Valle de Calamuchita y la región a participar de la muestra colectiva Art Expo BGB, segunda edición. Se realizará el 6 de diciembre hasta el 10 de enero del 2025 en la Casa del Bicentenario, Manantiales 45, en Villa General Belgrano. Esta muestra colectiva busca que el pueblo sea un lugar de encuentro de artistas y de público, aportar a la cultura de la provincia y valorizar la creatividad local. Los interesados en participar pueden contactarse vía mail a bicentenariobgb@gmail.com para recibir las bases y condiciones. La convocatoria es libre y gratuita. Y hablando también de muestra de artistas plásticos, a partir de mañana quedará renovada la muestra en la Casa del Bicentenario junto a Gladys Eruti. En la jornada del viernes 1 de noviembre se procederá a la inauguración de la muestra de obras de arte francés a cargo de la artista plástica Gladys Teresa Ceruti Bassi. Estará expuesto del 1 al 14 de noviembre en la Casa del Bicentenario. Se podrá recorrer de lunes a viernes de 8 a 14 y de 17 a 21 horas. La inauguración está prevista para este viernes 1 de noviembre a las 18 horas. Llega el momento de la pausa. Aquí en el noticiero ya volvemos con más información. En el marco de la celebración de los 50 años del Cuartel de Bomberos de Villa General Belgrano, presentamos el ciclo de entrevistas, historias en primera persona. A través de la palabra de los protagonistas, revivimos las 5 décadas de una de las instituciones que brinda servicio constante a la comunidad. Este martes a las 21 horas por el Sauce TV. Reiteramos, el sábado a las 20 horas. Historias en primera persona. Anécdotas, experiencias y emoción por los 50 años del cuartel. Juguetes, cotillón, descartables, velas y sahumerios. Pequeños y grandes obsequios. Todo esto lo conseguís al mejor precio en los locales Matute. Amplia variedad de productos y marcas. Nos sumamos siempre a todas las tendencias. Tenemos lo nuevo y te traemos lo que querés. Te esperamos en nuestros locales de Avenida San Martín 254, 205 y 217 en Villa General Belgrano. Y en Los Reartes, San Martín, esquina Güemes. Matute Juguetería, Matute Cotillón, Matute La Magia de las Velas. Siempre Matute. No criemos al dengue. Elimina los criaderos de tu casa y limpia todos los recipientes una vez por semana. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-515869. Garantía de solución. Vengan a probar todos nuestros estilos de cerveza. Estamos esperando Macbeer, cerveza típica alemana, acá en Villa General Belgrano. Prosit. ¿Necesitas afilar? Afilo todo. En el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo. Teléfono 46-1338, Villa General Belgrano. Afilo todo. JC Distribuidora, de Joaquín Centeno y Teresita Guerrero. 36 años llevando precio y calidad en lácteos, quesos y fiambres. Desde Altagracia en Vance. Representante de marcas Ilolai, Paladín, Arroyo Cabral, Bordi, La Quesera, fiambres alemanes Reiber. Todo para hoteles y cabañas. Los mejores precios y calidez en la atención. Amplio estacionamiento. Reciben todas las tarjetas sin recargo. Abierto de lunes a sábado de 8:30 a 13:30 y de 16:30 a 21. Esta semana dio comienzo este curso de capacitación para asistentes de colonias de verano y también de las escuelas de deportes, impulsado por el área deportiva de Villa General Belgrano. Estuvimos conversando con el director del área, precisamente con el licenciado Juan Ignacio Ciancio Merlo, quien nos comenta sobre los detalles, quienes han respondido a esta convocatoria y también un poco la planificación, lo que será la escuela de verano para el siguiente año. La verdad que el curso comenzó ayer día miércoles, estamos muy, muy contentos. Alrededor de 50 chicos se han inscrito, chicos y chicas de Villa General Belgrano y de los alrededores. Así que bueno, la respuesta en un principio es excelente y estamos muy, muy satisfechos por el arranque. Ya que bueno, hubo una muy buena devolución de los participantes con muchos aportes, con muchas dudas, inquietudes, consultas, con muchas sugerencias a la hora de comentar también sus experiencias previas. Así que el comienzo fue excelente. De más o menos las edades y también si tienen algún tipo de conocimiento, son estudiantes también que están relacionados con la actividad de educación física o no. Sí, bueno, las edades van a partir de los 17 años. Hay de todas las edades, hay chicos y chicas de 20, chicos de 30, 40 años, hay gente que viene del lado de la educación, también hay maestros, hay profesores y profesoras de escuelas de deportes, y bueno, hay muchos chicos y chicas que quieren empezar a trabajar en lo que son escuelitas de verano, así que bueno, la verdad que es bastante variado el panorama de inscriptos. Está prevista la capacitación, dividida en 4 encuentros. ¿Cuáles son los temas que van a estar abordando en cada una de estas jornadas? Bien, bueno, el primer encuentro tiene una breve reseña histórica y bueno, se analiza un poco lo que es la función y el rol del asistente de escuela de verano y de las escuelitas deportivas. En el segundo se ve la parte didáctico-pedagógica. En el tercero se tiene en cuenta todo lo que es la parte de inclusión y diversidad, junto a lo que es seguridad, tanto dentro como fuera del agua. Y en el último encuentro se va a ver la parte administrativa, que siempre está bueno tener en cuenta y considerar a la hora de saber cómo es el manejo dentro de este ámbito. ¿Quiénes son los que imparten justamente estos conocimientos? ¿Cómo está conformado el equipo? Bien, bueno, en el primer encuentro me tocó estar a mí, junto con Analía Quinteros. En el segundo encuentro va a estar la misma profe Analía,
junto a Oscar Lausanne, que son profes del área de deporte. En el tercer encuentro, en la parte de diversidad, va a estar la acompañante terapéutica de Cira Castro, junto con Marcelo Garay, que es un profesor que está formado mucho en lo que es seguridad acuática, con mucho perfeccionamiento en esa área. Y por último, vamos a estar con Analía y con Oscar, de vuelta en el último de los encuentros, reafirmando lo que es la cuestión administrativa, que no es ni más ni menos lo que se viene desarrollando en ese ámbito en la colonia. En el caso de lo que refiere a la Escuela de Verano para Villa General Belgrano puntualmente, ¿qué cantidad de gente es la que se solicita de acuerdo a todas las edades? Más o menos el número que han manejado en los últimos años. Sí, bueno, con esto de los cupos limitados que se implementó el año pasado, accedieron al principio 550 chicos y después, una vez que se iba llamando a la lista de espera, tuvo alrededor de los 630 chicos en total, aproximadamente. El plantel de profes que tenemos está alrededor de los 45-50 profes, y entre profes auxiliares y asistentes. Y bueno, ya para este año va a empezar una nueva convocatoria para algunos cupos para profes encargados de grupo, así también para un cupo de guardavidas, que también vamos a estar convocando. Y bueno, ya tenemos listo el plantel de paramédicos. Estamos ajustando algunas cuestiones de personal en cuanto a lo que es el armado de esto, así que ya el trabajo ya empezó desde ahora, no solamente con esto de personal, sino también con el curso y la capacitación. Y bueno, y viene bien, se está armando bien la propuesta en la parte didáctica, así que bueno, ya dentro de poco empezarán las reuniones de profes y de personal como para empezar para seguir organizando. Claro, lo que refiere ya a una prescripción y demás, y siempre considerando los primeros días de enero con el comienzo de la actividad en sí. Sí, bueno, ya la semana que viene seguramente va a salir toda la información en las redes municipales acerca de los tres pasos de la inscripción, que vamos a estar comentándolo, pero básicamente va a ser como el año pasado. Va a haber primero un llenado de formulario, después se van a informar los cupos que se dan. Y después, por último, van a ir a completar, quienes consiguieron el cupo, van a ir a completar los formularios para terminar abonando en la caja municipal. Ya eso la semana que viene seguramente está toda la información. Y nos vamos acercando de a poquito al cierre de este 2024, y de esta manera también cerrando ciclos de las actividades que llevan adelante desde el área de deportes. En primer lugar, déjame compartirte que la Escuela de Actividades para Personas con Discapacidad está cumpliendo un añito, en este mes de octubre, así que la semana que viene tenemos el festejo muy particular, junto a las familias, con una propuesta de los profes diferente, muy linda, muy jugada. Bueno, ya ellos se van a ir enterando de a poquito durante esta semana, así que muy felices de poder cumplir un año con actividades, con participación, con viajes a Córdoba, con participación en eventos deportivos. Por otro lado, a fines de noviembre vamos a tener el cierre de las escuelitas de deporte, con un campamento en la pileta municipal, donde esperamos contar con la concurrencia de todos. El año pasado hubo alrededor de 45-50 chicos, y creemos que este año la media en cada uno de los encuentros de precampamento los está superando, así que creemos que van a ser mucho más quienes acampen junto a sus mismos profes, que son los mismos que estuvieron durante todo el año, y nos parece una manera hermosa de cerrar esta actividad de escuela deportiva, integrando a los chicos de los distintos deportes. Estas se cierran, digamos, las actividades, y ya después, como para lo que sería la temporada de verano, ¿hay algunas que se van a mantener, que hay una necesidad también, o la misma gente que concurre así lo requiere? Sí, bueno, las actividades para niños se cortan, dejamos un poquito descansar en diciembre a los chicos de todo lo que es el trajín de las actividades para acomodarse para lo que es la temporada de verano. Y las actividades para adultos tienen algún descansito durante el mes de diciembre, pero después las propuestas continúan durante todo el verano. Y se suman las actividades que son propias de pileta a la tarde, que va a haber aquagym, va a haber natación y alguna que otra sorpresa más que ya vamos a estar compartiendo. Pasamos ahora a la información regional, ya que para el próximo 18 de noviembre está prevista la visita, la llegada de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a Embalse.
La ministra de Seguridad de la Nación llegará el próximo 18 de noviembre a la localidad de Embalse, junto al gobernador Martín Yayora y el ministro de Seguridad Provincial, Juan Pablo Quinteros. La fuerza, que en principio se instalará en Embalse, buscará garantizar la seguridad en distintos espejos de agua de la provincia. La prefectura tendrá su sede provincial en Embalse, básicamente por la cercanía que tiene este con la central nuclear, ubicada en esta localidad. Además, se ubicarían delegaciones o al menos diversos agentes en distintos lagos de la provincia, como en el San Roque. La prefectura naval es una de las fuerzas de seguridad más antiguas del país y cumple las funciones de policía de seguridad de la navegación. Entre sus objetivos se destaca la prevención del orden público, protección ambiental, auxiliar pesquera, aduanera, migratoria y sanitaria. En principio, la prefectura se instalará en Embalse, pero tendrá presencia en los principales espejos de agua en los que haya navegación. Es la fuerza más capacitada que tiene nuestro país en temas vinculados al agua y llega a Córdoba para proteger la vida en los distintos lagos. Así lo explicaron los funcionarios. El pasado mes de agosto, una delegación de prefectura compuesta por el jefe del Departamento de Planificación Estratégica, prefecto mayor Martín Alejandro Mugerli, con el jefe de la División de Deportes Náuticos, prefecto Alejandro Yurik Dubied, fueron recibidos por el subsecretario de Coordinación Operativa del Ministerio de Seguridad de la provincia, Walter Gómez, y por el secretario de Gestión de Riesgo, Marcelo Sornada. La delegación realizó una recorrida por la localidad de Embalse y allí se definió el detalle de cara al establecimiento de esta nueva sede. Otro de los planes de la ministra que anunció es que traerá a Córdoba el denominado 90 días, el cual busca reducir homicidios y otros tipos de delitos. El 90% de los homicidios suceden en el 10% del territorio. Son unos 123 municipios y aunque Córdoba tiene baja tasa de homicidios en comparación con otras ciudades grandes como Mar del Plata, que tiene una tasa muy alta, va a ser incluida. Creemos que cuando uno baja homicidios, bajan balaceras y si hay menos balaceras, hay menos entra. Representa menos hechos delictivos de todo tipo. Así lo resaltó Patricia Bullrich. Más actividades y también invitaciones en lo que será el próximo 17 de noviembre con una nueva edición de la Festa de la Pizza y Birra. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano invita a la 17ª Festa de la Pizza y Birra. Ya están a la venta las entradas de manera anticipada. Los puntos de venta son en Peiza, Ojo de Agua 76, FDA Argentina, Avenida Champaquí 173, Hotel Tirol de Andrea, Avenida San Martín 2, además de la Oficina de Turismo de Villa General Belgrano. La fiesta está prevista para el domingo 17 de noviembre a las 21 horas en el Salón de Eventos y Convenciones. La invitación desde la Asociación Italiana de Villa General Belgrano. El valor de la tarjeta para adultos, 18.000 pesos, menores de 12 años, 15.000 pesos. Más informaciones de nuestra localidad y de la región, estos datos policiales. En relación a actuaciones sumariales que se instruyen en la dependencia de Villa Ciudad Parque, se dio cumplimiento al oficio judicial de orden de allanamiento por directiva de la Fiscalía de Instrucción de la Ciudad de Río Tercero, con resultado positivo, para un domicilio de la localidad en relación a la identificación de los moradores presentes en el lugar, siendo 3 mayores y 4 menores, y también al secuestro de una escopeta. En Villa General Belgrano se registró un accidente de tránsito en calle 17 de Agosto y Avenida Los Incas, donde se vio involucrado una pick-up Chevrolet S10 conducida por un hombre de 59 años oriundo de Villa Ciudad Parque y una moto Motomel 110, la cual era conducida por un hombre de 56 años con domicilio en Villa General Belgrano. En Santa Rosa de Calamuchita, aprehendido por delito, se comunicó vía telefónica con la sede policial de Santa Rosa un hombre de 45 años manifestando que le habían sustraído una moto guadaña de su camioneta, habiendo visto a un hombre quien se la sustrajo y el que emprende huida por la costanera, donde lo intercepta, por lo que dio aviso a la comisaría local. Al hacerse presente personal policial, procede a la aprehensión de esta persona de 23 años con domicilio en Villa General Belgrano y al secuestro del elemento sustraído, quedando alojado en la sede de la alcaldía a disposición de la Fiscalía de Instrucción de la Ciudad de Río Tercero, por supuesto autor del delito de hurto.
los controles vehiculares, 22 motos secuestradas. Personal policial instaló controles vehiculares en distintos puntos estratégicos de las localidades de Santa Rosa, San Agustín, Villa Rumipal, Villa Yacanto, La Cruz, Los Cóndores y Embalse, conjuntamente con personal de seguridad ciudadana de los municipios, donde se procedió en el marco de la prevención al control y secuestro de 22 motos por diversas infracciones, quedando a disposición de los jueces de paz intervinientes. En la localidad de Villa Ciudad Parque ya dio comienzo esta campaña de descacharrado, esto con motivo de la prevención del dengue. Durante la jornada de ayer, el equipo de salud ambiental, conducido por Janina Filippo, directora de salud, y Luciana Moreno, directora de ambiente de Villa Ciudad Parque, salió a recorrer el barrio La Garganta, llevando adelante una campaña de descacharrado para evitar la reproducción del mosquito que propaga el dengue. Se realizaron limpiezas en los espacios públicos y se retiraron chatarras de las casas de vecinos. Estuvo presente también Mario Calistro, director de Obras Públicas, Defensa Civil, y acompañó la acción el equipo de ambiente. Se sigue trabajando en la prevención del dengue, realizando la limpieza de cara a la temporada de lluvias. La próxima recorrida está previsto para el 6 de noviembre en Sierra Morena. Recordando acercarse al centro de salud ante cualquier síntoma. Famatina y San Luis, de lunes a viernes de 8 a 19, sábados de 8:30 a 13. Se está convocando a toda la comunidad de Villa Ciudad Parque para asistir a lo que será esta nueva reunión de participación y planificación de ordenamiento territorial. Esto va a ser el próximo sábado, 2 de noviembre. Este sábado 2 de noviembre se llevará adelante la cuarta reunión de ordenamiento territorial del barrio La Florida. Será a las 10 de la mañana en la escuela secundaria del pueblo. Este encuentro, con el objetivo de planificar el uso del suelo, las normativas y criterios de crecimiento y desarrollo. Este proceso se lleva adelante junto a la Dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente, que dirige el ex jefe comunal Pablo Riveros, y es abierta a todos los vecinos y vecinas de Villa Ciudad Parque. La participación ciudadana es fundamental en la toma de decisiones. Trabajar por un pueblo ambientalmente sano. La invitación para este sábado 2 de noviembre a las 10 de la mañana en la escuela secundaria IPEM 438, Villa Ciudad Parque. Y tenemos que comunicar, lamentablemente, el fallecimiento de una vecina de Villa General Belgrano, Verónica Küffer. Hija de uno de los pioneros, Antonio Küffer, quien dejó su impronta en la hotelería en los comienzos de nuestro lugar, siendo también uno de los primeros espichadores de la fiesta de la cerveza. Y Verónica, arquitecta de profesión, continuó con la hotelería, el emprendimiento familiar, uno de los primeros de este lugar que trabajaron sus padres, su hermano Günther conjuntamente, y por muchos años el conocido Rancho Grande. A su vez, ha sido miembro de la comisión directiva del Colegio Alemán de Villa General Belgrano. Algunas de sus actividades y participación con la comunidad. Las condolencias desde aquí a sus familiares y amigos. Hasta siempre, Verónica Küffer. Y seguidamente compartimos los datos del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Se espera para este viernes parcialmente nublado, máxima de 33, mínima de 15. Para el sábado lluvias, máxima de 23, mínima de 19. Para el domingo inestable, máxima de 22, mínima de 13. Final para la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Que tengan excelente noche y nos vamos a encontrar mañana 20 horas por aquí por el Sauce TV. Muchísimas gracias.